que era como ya un reino pequeñito a lo grande, todo lo que se gestaba dentro de ellas. Incluso muy bien pone en el libro más adelante que si no pertenecías a la ciudad, en tus campos y los agricultores, los campesinos que vivían fuera del burgo, no les permitían vender ni sus frutas ni su ganado dentro de la ciudad. O sea, que tenían que vivir o para la ciudad y con la ciudad y pagar unos tributos o morir. Nadie les compraría lo que diesen sus tierras. Ahora, en tiempos modernos, se está juntando y se está volviendo a respetar mucho la agricultura, lo rupestre, lo exterior a la ciudad. El extrarradio y las granjas están subiendo en auge y se les está dando el respeto que se merecen. En ese momento eran despojos. La ciudad era lo más importante y por encima de todo. Y lo que estaba afuera era el enemigo de la ciudad. Esa lucha ha sido hasta hace muy poco tiempo, que hemos vuelto a lo rural, al campo, a respetar la agricultura, la sociedad primaria, los gremios, lo que son actualmente las corporaciones, el comercio, la economía. En la planta baja de las casas se hayan instalado, bueno, quiero decir primeramente que en la antigüedad, en la Edad Media, lo que era un campesino, desde que se levantaba hasta que se acostaba, lo que hacía era trabajar. Y justo le venía para acostarse un par de horas y volver a levantarse y volver a trabajar. Solo vivía para eso, ¿eh? No había tiempo fuera de lo que era protección del noble, de los castillos o de los burgueses, no había tiempo de escribir, ni de poesía, ni de tonterías. Solo se dedicaban a trabajar en el campo, nacían campesinos y morían campesinos, y no se podía cambiar el linaje por ninguna forma posible. Conociendo esta anécdota puntual que no viene al caso y todo eso, pues sigamos. El espíritu gremial. Cuando el artesano en las ciudades tiene tiempo para trabajar y después para dedicarse a su ocio, nace el ocio, ¿eh? Ya no solo se vive para trabajar y se muere y se procrea y se copula y se come. Nace el ocio en las ciudades. El tiempo libre, ¿eh? Lo que conocéis hoy como ir corriendo a jugar a PlayStation. En la planta baja de las casas se hayan instalado los talleres, que hacen veces al propio tiempo de tiendas al por menor. Las viejas ciudades son verdaderas sociedades de pequeños talleres. Diferencianse esencialmente en esto de nuestras modernas ciudades, en las cuales han venido a interponerse entre el consumidor las tiendas de los intermediarios. La producción ha ido concentrándose en grandes talleres o fábricas, y la venta análogamente en enormes almacenes al por mayor. Ya por entonces, sin embargo, inicia en algunos lugares su desarrollo la gran industria fabril. En Venecia, donde todavía se emplean esclavos, encontramos poderosas armerías, así como fundiciones de vidrio, cuya industria alcanza grandiosas proporciones. Sus talleres, en atención al peligro de incendio que suponía, estaban enclavados afuera de la ciudad. En Murano, en Florencia, se explota intensamente la industria de la Calimala, a que antes de ahora hemos aludido. Y en las ciudades flamencas y en otras alemanas, como Colonia, las industrias textil y tintorera. Todos esos centros fabriles surgen y surten el mercado mundial de su tiempo. Y los capitalistas desempeñan el papel de contratistas, adquiriendo las primeras materias que entregan a los artesanos. Estos, por su parte, manipulan estas materias a cambio de un jornal determinado. Este sistema de producción da origen a multitud de importantes conflictos obreros. El levantamiento de los Zionpi de Florencia en 1378 fue una huelga de considerable alcance. El gran motín de los tejedores de Colomina en 1396 cambió radicalmente la constitución de la ciudad.
También en las ciudades flamencas se produjeron a menudo levantamientos y disturbios análogos, pero excepción hecha de estos casos concretos y especialmente la industria en general, en la mayor parte de sus ramas se desenvuelve en los pequeños talleres, donde el maestro trabaja con uno o dos oficiales y un par de aprendices. El gremio mantiene la regla y en todas estas relaciones, y espontáneamente en parte por espíritu de imitación, adoptó las mismas o muy parecidas formas en todas las ciudades. Aparte de las ferias, puede decirse que apenas existe la competencia exterior. Y en cuanto al interior de las ciudades, la competencia está limitada hasta el punto de que en modo alguno se tolera al contratista. El trabajo para exclusivamente en manos de los maestros, que han ido subiendo desde el grado inferior de su oficio hasta ponerse al frente de un taller, gran maestre, en el que siguen trabajando como artesanos. Por otra parte, las ordenanzas regulan minuciosamente el número de oficiales y aprendices que el maestro ha de sostener, las horas que han de trabajar al día, cómo ha de llevarse a cabo el trabajo y, ante todo, los precios que han de pagar por las primeras materias y cuáles se han de cobrar por el trabajo ejecutado. Los gremios, su estructura y funcionamiento de por sí necesitarían un libro entero para ellos solos. Por lo tanto, si queréis ahondar más en el tema, podéis buscar información. Vamos a ver, después de su trabajo, su jornada bien pagada, bien valorada, cosa que no sucede en nuestros días con el trabajador, aún tenían tiempo libre y está reflejado también en estas páginas. Cuando el tejedor, por ejemplo, llegaba la noche, había dejado ya en reposo su telar. O cuando el zapatero abandonaba la lezna, sentábanse no pocas veces ante la mesa a gastar sus horas de ocio, componiendo versos. No se trataba ya de meras improvisaciones, toscos brindis y coplas de corte popular. Sentíase la aspiración de una poesía auténtica, ni más ni menos que la cultivada hasta entonces en cortes y castillos, sino que dotada de acento y perfil genuinamente ciudadanos. La lírica trovadoresca y los minnesagen constituían un sector de cultura que, como otros tantos, se asimilaron los círculos burgueses. En este orden, empero, no puede decirse, en rigor, de que se produjera una floración propiamente original y nueva del espíritu menestral. De no tener el taller gremial en la ciudad, sino hacer los talleres fuera de la ciudad, de los polígonos industriales que conocemos hoy en día, los medios de comunicación, los medios ferroviarios, el avión, las carreteras, es el espíritu mercantil que surge en la Edad Media. Vamos a verlo. Pero como es natural, la ciudad no se compone exclusivamente de talleres. Lejos de ello, está saturada de otro elemento, sin el cual mal podrían subsistir los mismos gremios de artesanos. El oficio, en efecto, está condicionado por el comercio, así como este nace de aquel. El artesano necesita que se le facilite la materia prima para su trabajo. Es indispensable que alguien se cuide de acarrear la madera río abajo, hasta la ciudad, que los sacos de lana llegan a los almacenes del tejedor, que no falte metal ni carbón al herrero. Así es que todos los días entran y salen por las puertas de la ciudad largos convoyes de carros y caballos y mulos cargados, y los buques bajan y suben por el río, o entran y salen al puerto. Por otra parte, con ocasión de las grandes ferias, el extranjero tiene libre acceso a la ciudad, en la cual pueden permanecer hasta una semana, concediéndosele licencia para que exponga y ofrezca al público sus mercancías.